¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a abrir una pieza del producto más reciente para nosotros TCG, el Structure Deck de Crimson King. En el video vamos a abrir una pieza de estos, vamos a revisar el contenido, algunas cartas para complementarlo, mi opinión del mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, múltiples y útiles recordatorios. Lo primero es que si están buscando información mucho más a fondo de este Structure Deck, ya tenemos múltiples videos en el cual nos extendemos con esta información. Tenemos la revisión de todas las cartas nuevas y cómo acaban funcionando, así como sus complementos, mi opinión final sobre este Structure Deck y cómo aproximarse al mismo, así como un video con algunas líneas de combo para poder estar utilizando esta estrategia desde cero. En este video nos vamos a estar enfocando en solamente abrir el producto. Este Structure Deck se lo compré a Sophie, la pueden encontrar en Facebook a través de su página Sophie's Place. El enlace esta estará en la descripción del video y también estará apareciendo en su pantalla como una tarjeta. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Muy bien, pues vamos a estar abriendo este Structure Deck. Acaba siendo una sorpresa que incluso no acaba siendo el último del año. Este honor lo va a acabar teniendo el Structure Deck de los Fire King. Aquí en la parte de atrás del Structure Deck podemos ver un poco del contenido. Le hacen falta cartas genéricas, cartas de poder para poder hacer que mucha más gente lo voltee a ver. No obstante, considerando que es de una estrategia tan conocida, de un personaje tan querido como lo acaba siendo Jack Atlas, muy seguramente se acaba confiando en que esto va a ser suficiente para que se pueda acabar vendiendo. Muy seguramente vamos a ver con este lo que acabamos viendo con el de los Sacred Beast. Como tal, acaba conteniendo 50 cartas, lo que acaba siendo una novedad, no solo porque prácticamente se está entregando todo lo que van a necesitar para el Structure Deck, sino que incluso se nos está entregando una carta promocional, lo cual no habíamos visto previamente. Muy bien, pues primero aquí tenemos ya nuestra primera carta, que es la que acaba siendo el Soul Resonator. Vamos primero a revisar el mat. Recuerden que por eventos de conmemoración de entrega de este producto van a poder estar consiguiendo y compitiendo por este mat en tela. Acaba siendo la imagen de la nueva versión del Red Dragon Arcfiend, que acaba siendo el Scarred, un monstruo de un efecto bastante increíble. Acaba siendo un mat un poco más pequeño al usual. En la parte de atrás tenemos algunas líneas de combo, algunas cartas recomendadas a conseguir. Es simplemente para poder estar profundizando un poco más en lo que acaba siendo la estrategia. Como mencionaba, el contenido del Structure Deck son 50 cartas. Acaba siendo una carta promocional. Esta vez no acaba siendo un token. Esto acaba siendo algo que para los fanáticos de Jack Atlas van a acabar agradeciendo. Para la mayoría de jugadores es simplemente una carta más, una carta de relleno. Pero cualquier práctica diferente para los Structure Decks es algo que se acaba agradeciendo. Muy bien, pues primero tenemos el Soul Resonator. Este acaba siendo, como el nombre lo indica, el alma del deck. Este acaba siendo nuestra invocación normal predilecta, nos puede buscar monstruos fin de nivel 4, siempre tienen que utilizar 3 copias de este. Esta es de las mejores cartas que se acaban entregando del nuevo soporte. Tenemos Vision Resonator, este cuando se va al cementerio permite buscar magia o trampa que acabe mencionando al Red Dragon Arcfiend, y también tiene una capacidad de poderse invocar de forma especial, también de lo más necesario. Tenemos la carta emblema del deck, el Red Dragon Arcfiend. Mientras más pasa el tiempo, peor acaba envejeciendo la carta, precisamente por esa capacidad de poder incluso acabar destruyendo nuestro propio campo, pero gracias a los nuevos complementos hay forma de poder proteger incluso con la acción del Soul Resonator, y en sí acaba siendo una carta que genera mucho más complemento. Bastante interesante que llegue en rareza ultra, pero es la carta principal del deck, así que tiene mucha lógica. Una de las grandes justicias que por fin se entregan con este producto es el incremento de rareza del Red Rising Dragon. Esta carta tiene dos efectos increíbles para poder estar invocando dos monstruos de nivel 1 al inicio del turno, y de forma mucho más importante para poder extender monstruos Resonator desde cementerio. Esta es la carta principal para poder estar haciendo el combo. No existía en foil hasta la entrega de este Structure Deck, así que por fin se acaba haciendo justicia, y es una carta que cualquier fanático de esta estrategia va a acabar agradeciendo mucho. Aquí tenemos la carta promocional que habíamos mencionado, que acaba siendo Everyone's King, con la imagen de Jack Atlas. Es de hecho de tipo humano, y esta acaba siendo la primera de su tipo. En muchos puntos han sido entregado tokens, es incluso fantástico que nos lo acaben entregando aquí, ya que vimos que incluso en la Lost Star Promotion, en la campaña que tenemos año con año, se llegó a entregar una carta de Sexal, así que bueno, esto es para que más personas lo puedan conseguir. Esas son las 5 cartas de rareza ultra. Para las cartas de rareza super tenemos al Red Supernova Dragon. Con el combo que podemos utilizar con Red Zone podemos estar utilizando 2 o 3 veces esta carta, tiene una potencia increíble y gracias al nuevo soporte nunca fue más fácil de poder utilizar. Tenemos también al Hot Red Dragon Arcfiend King Calamity, una de las cartas que estaba en duda sobre si iba siquiera a ser legal para la entrega de este producto. Muy seguramente esta carta se va a estar yendo en el futuro, pero mientras está en su deck hogar, no acaba siendo el deck más fácil de poder invocar este monstruo, pero el hecho de poder dejar al oponente sin jugar por el resto del turno cuando lo logramos poner en campo, acaba siendo bastante buena. Y por último, de rareza super tenemos a la nueva versión, que es el Scarred Dragon Arcfiend. Cuando es usado como material de sincro, permite destruir todos los monstruos en modo de ataque del oponente y nos permite invocar al mismo Red Dragon Arcfiend original, lo que da para muchas líneas de combo para poder tener más cuerpos. Es un increíble monstruo, acaba ganando el nombre del Red Dragon Arcfiend, así que es de lo más necesario para la nueva estrategia. Es una carta que en definitiva van a querer utilizar. Estas son las 5 cartas de rareza ultra, las 3 de rareza super, y después tenemos las cartas de rareza común. Tenemos Bone Arcfiend, va
bastante increíble que esta carta esté apareciendo en rareza baja. De hecho, las nuevas cartas están llegando en rareza baja. Esta también es muy necesaria, se invoca mandando una carta en nuestro control a nuestra mano al cementerio. Puede manipular niveles, mandar monstruos fin al cementerio. Esta carta en conjunto de Soul Resonator es lo que nos va a permitir llegar al Red Rising Dragon y prácticamente todas las demás cartas del deck. Tenemos Dark Resonator, prácticamente todos los nombres Resonator. Dark casi no se utiliza. Creation se puede utilizar como un extender, solo que es de nivel 3, por lo cual es un tanto incómodo. Synchron, que sí se acaba utilizando muchísimo, de nivel 1, incluso su efecto no es una vez por turno y siempre está activando cuando se va del campo al cementerio, no importa de qué forma. Red Resonator para poder ganar esos juegos en tiempo, para poder ganar puntos de vida. Crimson Resonator, que en conjunto de las cartas ya mencionadas es lo más importante para poder estar generando el combo, es fantástico que nos lo estén dando aquí. Luego tenemos al Vice Dragon, que en conjunto a algunas otras cartas como Battle Fader, son algunas que aparecieron en el anime que estuvo utilizando Jack Atlas y precisamente por eso se están poniendo aquí. Este es un poco del contenido que acaba siendo un tanto desafortunado. Battle Fader se puede utilizar para formatos viejos, pero Vice Dragon y algunas otras que veremos no tienen lugar y acaba siendo un tanto lastimoso que estén apareciendo aquí. Tenemos Red Sprinter en conjunto de Red Warg. Estas acaban siendo cartas que se utilizaban antes para poder generar el combo. Son monstruos de niveles altos para poder llegar a las jugadas del Red Rising Dragon, el Red Dragon Arcfiend, y son las piezas anteriores. Es bastante lógico que se acaben entregando aquí. El Wandering King Wildwind, que este es el otro nombre principal. Después de utilizar al Soul Resonator en conjunto del Bone Arcfiend, siempre querremos utilizar a Crimson Resonator en conjunto de esta carta para poder estar haciendo la jugada de sincro de nivel 6. Este incluso tiene un efecto en cementerio para poderla remover al siguiente turno para que nos estemos generando una búsqueda de una carta Resonator. Increíble que también se entrega aquí. Por la parte del Phantom King Hybrid y del Magical King Moonstar, es justamente más cartas que vimos utilizadas en el anime. Técnicamente tienen sinergia al ser tuners, monstruos fiend, por lo que pueden jugar a través de las restricciones, pero realmente no hay combos, no hay formas en que las vayan a acabar necesitando. Misma lógica acaba siendo del Absolute King Backjack. Es una buena carta de tipo tech, pero el deck no tiene lugar para poderlo utilizar y simplemente se acaba poniendo aquí más que nada porque está basada en la imagen de Jack Atlas. Se nos está entregando el Red Dragon Arcfiend de modo de asalto. En conjunto de estas también se nos están entregando 4 piezas para poderlo utilizar. Que acaba siendo el Red Dragon Arcfiend de modo de asalto, el Assault Beast en conjunto del PSI Reflector y la trampa para poder invocar esta misma, que es el Assault Mode Activate. De todos los monstruos que tienen modo de asalto, este es posiblemente el que tiene la máxima sinergia. Si quieren utilizar este pequeño motor, van a necesitar copias de Emergency Teleport. Siguiendo con el contenido, tenemos al Fire Ant Askator y Askator de Don Walker. Son solamente formas de poner cuerpos en campo para poder generar jugadas de sincros. Es exactamente lo mismo con Supei y Supei 2 Walker, más formas de poder generar cuerpos. Dos cartas que van a servir mucho a futuro son Danger Chupacabra y Danger Nessie, que si de hecho ustedes tienen el Structure Deck de Dark World, estas van a ser cartas que van a agradecer muchísimo, precisamente porque ya se están utilizando en primer lugar o porque incluso es su mínima rareza y ahora son mucho más accesibles. Bastante bueno que se acaban entregando aquí. Por último tenemos la Witch of the Black Forest, porque acaba siendo un buscador natural y antes de la existencia de las nuevas cartas Resonator, esta era de las mejores formas para podernos generar las búsquedas. Siguiendo con las nuevas cartas, tenemos Absolute Power Force. Acaba siendo inmune un Red Dragon Arcfiend, le acaba dando ataque, le da daño de piercing, simplemente le da más utilidad, aunque no acaba siendo la mejor carta. Crimson Gaia sí es de lo mejor que se acaba entregando, es un rota para una vez por turno, y si acabamos llegando a la fase de batalla con el Red Dragon Arcfiend o incluso con una carta que acaba ganando el nombre, permite poner todo boca abajo para que podamos estar utilizando el efecto de la carta y que podamos limpiar los campos rápidamente. Resonator Engine, esta carta no acaba teniendo uso, a diferencia del Resonator Call, que no es una vez por turno, para poder buscar los nombres más importantes. Resonator Command, que acaba siendo incluso una carta genérica para buscar monstruos tipo Fiend, esta podría llegar a ser útil como una carta de tipo Tech en el futuro. Burning Soul por la temática del mismo Red Dragon Arcfiend. Pot of Extravagance, ya que tenemos técnicamente mucho espacio, no acaba siendo la mejor carta pot, pero esta incluso acaba siendo de las cartas más valiosas y más genéricas que se entregan con el Structure Deck. También de las cartas nuevas tenemos Fiendish Golem, que puede remover un monstruo de 2000 de ataque en más, e incluso si tenemos la presencia del Red Dragon Arcfiend, nos permite buscar la Fiendish Chain. Esta carta también fue utilizada por Jack Atlas. Es un tanto desafortunado que se dé soporte a través de estas cartas, pero de nuevo, mucho del atractivo del Structure Deck van a ser todos los que vieron el anime. Red Zone, que acaba siendo la mejor carta de trampa, da una destrucción, una extensión. Esta puede generar combos impresionantes para poder revivir al Red Supernova Dragon. Si tienen acceso a algunos otros complementos, como acaba siendo Tyrant, Bestial Dispatter, Obsessive Wallop, cartas que habíamos mencionado en los otros videos, van a poder hacer que esta carta y muchas otras más tengan muchísima más potencia. El King's Synchro, para poder generar la invocación de Synchro en el turno del oponente. Red Rain, que prácticamente tiene sinergia con todas las cartas para poder remover todo lo que esté en el campo. Time to Stand Up es específicamente para la carta Majestic, pero acaba siendo una carta un tanto útil, por lo cual está bastante bien. Powerful Rebirth, que acaba teniendo la misma lógica, apareció en el anime por Jack Atlas, así que por eso está aquí.
Doors of the Overwrought, una carta de tipo tech interesante, la hemos visto mucho en las estrategias de Labyrinth, pero para lo que es el contenido del Structure Deck, para el objetivo de solamente utilizar 3 piezas, no está nada mal. Eso acaba ocurriendo con el Main Deck. Adicional a las 5 cartas que ya habíamos revisado, tenemos otras 4 cartas del Extra Deck. Tenemos al Scarlight, Red Dragon Arcfiend, que este también gana el nombre Red Dragon Arcfiend. Esta es otra de las formas de poder ganar en tiempo. El Hot Red Dragon Arcfiend Abyss, que es la negación en campo. Este incluso en conjunto a algunas cartas como Red Zone, permite jugar alrededor de algunas cartas impresionantes como lo puede ser Forbidden Droplet o Dark Ruler No More. Es increíble e incluso acaba siendo una carta un tanto genérica. Tenemos al Hot Red Dragon Arcfiend Bane para poder tener extensiones, increíble efecto a través de la fase de batalla. Y por último, el Red Nova Dragon, que acaba siendo una versión mucho más simple de lo que es el Red Supernova Dragon, pero que no le quita que también acaba siendo impresionante en su alcance y potencia. Y ese es el contenido del Structure Deck. Como tal, es muy difícil que con solamente 3 piezas puedan estarse haciendo de una estrategia mucho más competente. Hay algunos complementos que ya mencionamos. No obstante, ya que es el Structure Deck de temporada y sobre todo porque pertenece a un personaje de anime que es muy conocido, asegúrense que saben jugar contra este mismo, ya que precisamente por la popularidad y por lo fácil que es acceder a esta estrategia, vamos a estar viendo mucho este. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el Structure Deck de Crimson King. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Y cuáles son sus planes para este producto? ¿Será uno que van a estar obteniendo y que van a estar utilizando, o simplemente no es de su agrado y es uno que van a dejar pasar? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.